¿Cómo están ustedes? Hemos querido continuar con un programa de conversación, un cita especial, como lo he llamado, con el tema de la educación. Y hemos querido continuar con aquello porque, principalmente, lo que dice razón con la actividad de lo público, con la educación municipalizada, con la educación que está en las corporaciones o en los DAEM, no se ha tocado en profundidad. Hoy día conversamos de aquello y primero vamos a ver una breve presentación que nos hizo nuestro departamento de prensa y ahí presentaremos a nuestros invitados. Vamos con la presentación, señor director. Durante la discusión de la reforma educacional se ha hablado de muchos aspectos, poniendo énfasis en el fin al lucro, al copago y la selección en los establecimientos escolares que reciben aportes del Estado, en resumen, en la educación subvencionada. Pero, ¿qué ocurre con la educación pública, hoy educación municipal? Es la gran interrogante que ha surgido en las últimas semanas. En la región, el alcalde de Quilpué y presidente regional de la Asociación Chilena de Municipalidades, Mauricio Viñambres, cuestionó la reforma educacional impulsada por el gobierno, aludiendo a que el sistema municipalizado no está en condiciones de garantizar una educación de calidad. ¿De qué manera se garantiza calidad a la educación pública en la reforma educacional? Es el tema del presente cita regional especial sobre reforma y educación municipal. Bien, el tema está claro, reforma y educación municipal. Saludamos a nuestros panelistas. En primer lugar, saludamos al diputado don Osvaldo Urrutia. ¿Cómo le va, diputado? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, señores auditores? Muy buenas. Telespectadores, saludamos al alcalde de Quilpué, don Mauricio Viñambres. ¿Cómo le va, alcalde? Muy bien, contento de estar en este debate junto con el diputado, mi amigo Jackson, de la Corporación de Villa Alemana. Y saludamos a don Fernando Jackson, el secretario general de la Corporación Municipal de Villa Alemana. ¿Cómo le va, don Fernando? Hola, Rodrigo. Muy bien acá. Gracias por la invitación. Y vamos a poder aportar al debate. Quiero partir por usted, diputado. ¿Qué es lo que se ha visto en relación a este tema municipal o sobre el tema municipal? No hay ninguna luz todavía en el Parlamento. La reforma educacional, como todos sabemos, no considera nada respecto a la educación municipal. Pero yo quisiera decir que encuentro curioso que el gobierno haya decidido partir por una reforma educacional que ha llamado no al copago, no a la selección y no al lucro, que apunta directamente a quitarle alumnado y a reducir la oferta que hoy día tienen los colegios particulares subvencionados. La pregunta es por qué, cuando hay dos sistemas en el sistema público, hay dos subsistemas, uno que flota, que es el colegio los particulares subvencionados, y uno que no flota, que es el municipal, y deciden partir por el que funciona. O sea, la explicación, a mi juicio, es que ellos quieren quitarle alumnos por esta vía. El tema de la flota. Que flota económicamente. Usted es ingeniero comercial, usted debería conocer. Es un tema náutico, flota, digamos. No, claro. No, me refiero a decir que uno que se financia, que funciona con el mismo monto de subvención. El Estado le entrega a dos subsistemas plata a través de la subvención, por alumno. La misma plata, ¿no es cierto? A los particulares subvencionados y a los municipales. Hay un sistema que funciona, que paga las remuneraciones, paga las imposiciones, presta servicios, y otro que no funciona, que tiene déficit, que no paga. No digo que en todos los municipios, pero en muchos municipios tenemos déficit. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el gobierno toma esta decisión tan insólita de partir tratando de reducir la oferta en los colegios particulares subvencionados en vez de tratar de mejorar lo que está pasando en los colegios públicos? Hace una reforma tributaria para llegar más recursos, pero no les da más plata. Entonces, la pregunta, y me va a faltar el tiempo para responderla, pero la pregunta queda planteada. ¿Por qué esta cosa tan rara, tan curiosa, tan insensata que hace el gobierno para iniciar una reforma? La pregunta quedó en la mesa, vos, Mauricio. Yo no soy del gobierno, yo soy alcalde. Y la verdad, no, es que, bueno, en cierta medida, tengo que decirlo, compartir con los Osvaldo. Yo creo que esta reforma y el gobierno, yo creo que entró muy apresurado en reforma tributaria, reforma educacional, y creo que la reforma educacional tiene que partir con una mirada de lo público. Y lo que yo planteé, efectivamente, va por ahí.
Creo que ¿Cuál es la razón por qué no entró lo público? ¿Cuál es la razón es que fue la de aquello? La discusión, por lo menos los datos que a mí me han comentado, ya es que era el tema del lucro. Ya que hoy día había mucho colegio particular subvencionado, que el Estado entregaba estos financiamientos y estas personas que tenían estos colegios transformaron en negocio y fueron generando recursos, ganancias para ellos y no garantizaban una calidad de educación. Porque también el colegio particular subvencionado, algunos están bastante cuestionados. De hecho, el último tiempo varios de ellos han cerrado. ¿Ya? Yo creo que han cerrado más colegios particulares subvencionados que municipales. Entonces, yo creo que por ahí va la razón. Yo como no soy municipal, perdóneme, alcalde. Ninguno puede, cuando trata de cerrar un alcalde, a uno se le viene toda la comunidad encima, puede cerrar un colegio. Sí se han tomado medidas en varios lugares. ¿En cuáles? En Viña se cerraron colegios. En Viña no hubo mayor. Son una escuelita muy chica. Sí, son una escuela. Bueno. Hacia el interior también. Pero Valparaíso fue imposible. No, Valparaíso es otro tema. Pero mira, si el tema de fondo es que yo creo que las condiciones, cuando dice Osvaldo, las condiciones que tiene el sistema hoy día municipal y el particular funcionado son muy distintas. Después Jackson podrá contar su experiencia desde la perspectiva ya más de lo operativo. Pero son muy distintas. Entonces, lo que yo estoy diciendo, no podemos dar garantía hoy día en estas condiciones de una calidad de educación municipalizada, aunque queramos. Entonces, no tiene que ver solo con plata. Lo que aquí hay que generar un debate de una educación pública y que le demos garantía a las personas, ya que esa calidad de educación pública es buena. Y es lo que sucedió hace un tiempo atrás en Chile. Muchos quizás de ustedes estudiaron educación pública y era buena, y era de calidad y daba garantía. Y que la gente, si hablamos también de las libertades, que la gente también tenga la libertad, existe una oferta privada. Yo creo que eso es legítimo. Y que si tú quieres tener a tu hijo, tu proyecto, lo hablaba con Jackson antes de este programa, aquí tiene que ver, no, el Estado tiene que ofrecer una cuestión pública clara. Pero la familia, deciré a dónde estudiar. Alcalde, diría, trae un alcalde de la UDI, no sé, usted no le da ni un espacio a la reforma, o sea, usted está exactamente igual que cualquier, me parece legítimo. No solo yo, Carlos Montes, Ignacio Walker, ya hay varios parlamentarios que hoy día están planteando, porque mire, si un gobierno puede equivocarse y tiene el derecho y puede reformular, yo creo que hay que escuchar a mucha gente. La Asociación de Municipalidades, yo le quiero decir, recién la semana pasada, la Asociación Chilena se sentó con el ministro a conversar sobre el tema de la cuestión pública. Fernando Hudson, usted es el gerente y secretario general de la Corporación Municipal de Villa Alemana. ¿Cuál es la visión que tiene usted desde el funcionamiento de su actividad? Bueno, creo que aquí hay un problema de foco, ¿ya? Y como Estado, ¿ya? Este debiera ser, en mi opinión, la calidad de la educación. La calidad de la educación. Y no otros temas que están relacionados en forma muy marginal respecto del efecto que genera en la calidad de los aprendizajes, en la convivencia, en lo que nosotros queremos como padres para nuestros hijos. ¿Ya? El país, ¿ya?, está al debe en calidad educativa y eso es transversal, independiente. ¿Cómo se mide eso? A ver, ¿cómo lo mediría yo? Yo esperaría, voy a recordar a mi padre, que a los 14 años quedó huérfano y se tuvo que echar a su espalda, a su familia. Y era felizmente vecino en el Cerro Alegre del Colegio Macay. Y convivió, compartió. Y dijo, yo cuando tengan hijos, quiero que estudien acá. Y lo quiero usar como referencia. ¿Y él no terminó la educación? ¿Ah? Él no pudo terminar, tuvo que trabajar. Se dedicó a trabajar. ¿Ya? Felizmente, sus tres hijos pudimos
estudiar gracias al esfuerzo de mis padres. Y cuando yo decido que esté en el Macay, yo quisiera que todos estuviesen en el Macay, si ese fuese el proyecto educativo que deseo para mis hijos. Hay que definir la calidad con algún estándar, pongámonos de acuerdo, y vayamos todos detrás de ese estándar. ¿Usted estudió en Macay? Yo estudié en Macay. ¿Do you speak English? Yes. Osvaldo, continúe. Bueno, yo voy a tratar de responder la pregunta que planteé, porque mis dos contertulios aquí no la han respondido. Yo quiero volver a hacer la pregunta. La pregunta es, ¿por qué? Usted se la hace y usted se la contesta. Sí, ¿por qué el gobierno, este gobierno de la nueva mayoría, sabiendo que el Estado tiene dos sistemas de educación, uno que funciona y otro que no funciona, uno que funciona, que les da la misma plata, a uno les entrega una cantidad por alumno, que se financia, que opera bien, que no tiene problemas con los profesores, que paga las remuneraciones, las imposiciones, y otro que no opera, que está en crisis, que tiene grandes deudas con el sistema previsional? ¿Por qué parte por tratar de destruir el sistema que funciona y no por mejorar el otro? Es insólito. Entonces uno dice, ¿cuál es la conclusión? La única explicación que yo tengo es que anda buscando más fuentes de financiamiento. Ellos están buscando trasvasijes de alumnos para llevar alumnos de la educación particular subvencionada a llenar las salas de clases que se vaciaron en los últimos 15 años. No, que yo no puedo decir. Es la única, mira, pero déjame terminar. Es la única fórmula. No. Es la única fórmula, porque hoy día, donde en una sala de clases donde te caben 30 alumnos y hay 15, ¿cuál es la única forma de porque el financiamiento de la educación municipal es subvención por alumno? Es aumentar la matrícula. Piña del Mar perdió en los últimos 15 años de 45.000 a 15.000 alumnos y ha mantenido los mismos costos. Los costos son los mismos, mantiene el mismo aparato. Obviamente tiene déficit. Por lo tanto, ¿quién tiene que cubrir ese déficit? El municipio. Y todos los temas que afectan los costos, por ejemplo, el pago por la matrícula media mensual, eso lo podría haber evitado si los colegios necesitan establecer su matrícula en marzo. Rodrigo, tú sabes que cuando parten las instituciones de la universidad establecen sus costos en marzo con la matrícula real y después no, a ti no te pueden pagar por la no te pueden dejar de pagar por la deserción. Tenemos otros problemas, la rigidez del estatuto docente. Tú no puedes ajustar tu planta. Tienes un tercio menos de alumnos, pero tienes que mantener la misma planta, mantienes los costos. Obviamente eso lleva a un déficit. Okay. O sea, la pregunta es, ¿por qué el Estado, sabiendo que los sabiendo y tienen un diagnóstico clarísimo, ¿por qué no parte por el sistema municipal para mejorarlo y parte por el sistema que funciona? Okay. ¿Ustedes creen de que esa es la razón? No. Es que es ilógico, porque el sistema municipal en algunos lugares funciona bien. Y no habría problema, y no es la dificultad, ¿no? Yo no me imagino, a ver, yo no me imagino que el gobierno esté pensando de con esto van a llenar la sala de la munición. Es que eso no es el tema. El tema ha sido el tema ideológico, que se partió por el tema ideológico, significa el concepto del lucro, que es un tema muy profundo que hay detrás. Es que yo creo, mira, ¿sabes qué? Esto es una opinión muy personal. Yo creo que aquí se malentendió el movimiento social. Y el movimiento educativo. Aquí se hablaba de la creatividad y el lucro, pero aquí lo que se estaba apuntando era al sector universitario. Y aquí lo que todos esperamos es que un joven, ya, o una familia de un joven, no salga endeudado por 25 o 30 millones después que reciba un título profesional. Entonces, eso es lo que espera la familia. Entonces, yo te digo sinceramente, lo he planteado en mis instancias políticas donde yo participo, en el Partido Socialista, en la Nueva Mayoría, que aquí hay que sentar en una mesa, hay que replantearse y hay que ver la educación pública, ¿ya? Y yo vuelvo a decir, hoy día hay alcaldes, yo no me hago responsable, yo no quiero opinar como todo. Hay alcaldes que dicen, miren, si a mí me dan toda la plata, yo mantengo el sistema municipal. ¿Pero por qué te la dieron? Yo, claro, pero es que yo no creo que es la solución. Yo creo que hay que generar una discusión de una educación pública, del Estado, y que garantía, y de garantía a todos nosotros, independiente del gobierno que esté. Y no los municipios, vuelvo a decir, no es el rol que deben estar hoy día jugando en la educación, ni la educación ni la salud. Yo quiero ser súper claro en eso. Hoy día el municipio debe jugar otros roles, que debe desarrollar las ciudades, proyectar las ciudades. Porque cuando a mí me dicen, ¿sabe, alcalde? Usted tiene que tener un proyecto educativo. Mi proyecto educativo en el sistema hoy día es particulares subvencionados y municipales. Pues, si yo soy alcalde de todos los ciudadanos de la comuna. Okay. No.
¿Y cuál es la visión que tienes tú, Fernando, sobre esto? ¿Tú también compartes lo que dice el diputado Urrutia o no estás de acuerdo con él? No estoy de acuerdo. Efectivamente hay experiencias buenas, otras que no lo son. ¿Ya? No hay una igualdad competitiva entre el subvencionado particular y el subvencionado municipal. Son reglas distintas, estructuras distintas, a pesar de que tienen financiamiento también distinto, porque podrá ser la subvención estatal la misma. Sin embargo, el copago es distinto. ¿Y la selección? Y hay otras diferencias, ¿ya? Pero no hay igualdad de condiciones. Nosotros atendemos, en el caso de Villa Alemana, a el primer quintil. Y que 4 de cada 5 familias son del primer quintil. Ganan menos de 250 mil pesos líquido. El particular subvencionado que compite con nosotros, que es del mismo segmento, ¿ya?, obtiene en las pruebas estandarizadas, como se mide hoy día la calidad, nos guste o no, tenemos mejores resultados que el particular subvencionado en Villa Alemana. No lo hace mejor, de acuerdo a esta medición. ¿Ya? Ahora, lo que planteaba al principio, el sistema educacional chileno está en deuda con todos los padres. El 10% mejor de Chile, que están los particulares pagados, ni siquiera obtiene el peor resultado de países del Asia y de Europa. No lo alcanza. ¿Ya? Independiente de la brecha de que pueda haber con los otros particulares subvencionados y el municipal subvencionado. Estamos en deuda, el foco debiera ser la calidad, y la calidad, como todos sabemos, pasa por el aula, por la gestión directiva. Y obviamente que la educación municipal no ha tenido el debido financiamiento del Estado, ha sido abandonado. Porque no solamente es un problema de eficiencia, sino que también hay un problema de financiamiento. Hay que considerar, de acuerdo a lo que nos pagan a nosotros, que en función de la asistencia media, en Chile la tasa promedio de asistencia media es de un 83%. ¿Qué pasa con el otro 17%? ¿Dónde queda? ¿Son recursos que están destinados a qué? ¿A hacer ahorro fiscal? ¿O debiera ir dirigido directamente? Ahí hay un tema, diputado, que no es menor. Este tema de ¿puedo contestar? A lo que ellos... Sí, porque ellos dijeron que no estaban de acuerdo conmigo. Pues, en la segunda parte que no estaban de acuerdo conmigo, pero en su argumentación me dieron la razón. Entonces yo quiero... no estamos hablando todavía del tema calidad. Lo que estamos hablando es, y la pregunta que yo hice y dejé planteada, es por qué el gobierno parte en forma tan equivocada, errática, en hacer sus dos reformas. Todos sabemos las deficiencias que tiene el sistema municipal. Todos sabemos, y el gobierno también lo sabe. Hizo una reforma tributaria para llegar más recursos y financiar lo que hoy día no se financia. Resulta que ¿cuánto subió la subvención para el próximo año? ¿Un 2%? Nada. Ya se aprobó el presupuesto. Sí. Y prácticamente no hay mayores fondos para la educación municipal. Entonces, los hechos no están dando la razón. Lo que está esperando el gobierno es que haya un flujo de matrícula que va a salir de los colegios particulares subvencionados y se va a ir a llenar, a engrosar las salas de los colegios municipales. Y de esa forma pretende financiar la educación municipal. Porque la plata... No se financia. Así no se financia, diputado. Dígame... tener una sala de clase con 15 alumnos da lo mismo que tenerla con 30. No. Cuando usted tiene con 15 paga un profesor, con 30 paga también el profesor. Estamos claros. Entonces, obviamente, y está claro que es mucho mejor tener salitas llenas que sala a medio vestir con capacidad ociosa. Y eso es lo que está esperando el gobierno, si no le digo otra cosa. Eso es lo que está esperando el gobierno. No. Financiar, no por la reforma tributaria, porque esos recursos los quieren destinar a la educación superior, pero la educación municipal la van a fortalecer eliminando el sistema que funciona. Eso bueno, es. Mira, pero si no fuera así, yo creo que no es así. Si fuera así, eso es casi siniestro. Siniestro es, eso es lo que quiero decir. Pero yo no tengo esa impresión, ¿me entiendes? No tengo esa impresión de la presidenta, no tengo esa impresión, porque mira... ¿Pero por qué no reajustan la subvención, hombre? Si hay
van a recaudar 2.300 millones y no han reajustado la misma producción. ¿Por qué no terminan con las rigideces para que ustedes puedan ajustar las plantas? Por eso, si podemos. ¿Por qué no terminan con el pago por la matrícula real, por matrícula y no por asistencia? A ver, contesta eso. Son las cosas que hay que hacer. Lo que pasa es que por eso cuando yo planteé y hice el planteamiento que esta reforma, porque yo fui el que estaba planteando diciendo esta reforma debe partir por lo público y debe lo que tú estás preguntando. Sí. Pero no es que yo vea, mira, yo no escuchaba a nadie de gobierno, ni parlamentarios ni nadie. Decir, mire, ¿sabe qué? La solución de la educación municipalizada, vamos a apretar aquí a los particulares funcionarios para que cierren y estos alumnos se vayan para acá. Ministro de Hacienda y es ministro de Educación, lo cacha perfectamente. Pero yo te quiero decir que si esa lógica es muy errática y esa lógica no va a llegar a ningún puerto. Te lo quiero hacer súper claro, a ningún puerto. Yo espero. No, es que no va a llegar. ¿Por qué siniestra? Porque cualquiera que tenga un poquito dos dedos de frente, ¿ya? Esa lógica no va a salir, porque tengo como cuatro. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, plantear eso, yo te digo, es la especulación y no es la realidad. Y lo que te dice Jackson es cierto, la realidad o idea del sistema, si no es que lleguemos más alumnos, es todo un sistema. Porque tú mismo lo dijiste. Si yo administré colegios, sé lo que es administrar colegios. El tema de la dotación docente, cómo se trabaja, todo eso no es fácil. No es llegar más alumnos y que tú tengas la sala de 30 alumnos vaya a solucionar el problema de educación municipalizada. Mira, no es estamos eso. Hablando, si no estamos hablando de calidad, estamos hablando de financiamiento. Ya vamos a tocar el tema de la calidad si alcanza el tiempo. Obviamente, para todo lo que estamos aquí hemos trabajado en educación. Y todos conocemos cómo se financian los establecimientos educacionales. Y se pagan por el arancel que paga el alumno. Y obviamente eso es directamente, los ingresos son directamente proporcionales al arancel. Obviamente si en un curso tienes 15 alumnos para pagar un profesor y en otro tienes 30 o 45 para pagar un profesor, ese colegio tiene más margen para poder destinarlo a la calidad. Por eso yo te digo que aquí la estrategia que ha usado Izaguirre es esa, quitarle ese alumno al particular subvencionado donde han emigrado voluntariamente 45.000 alumnos para venirse a este otro lado. Continúa. Es que yo lo encuentro incoherente porque no es... Pero no es incoherente. No da la posibilidad, porque entonces tú estás diciendo derechamente ya que los colegios particulares funcionados hoy día van a cerrar. Tal como está establecida, muchos van a cerrar. Pero no digo que todos, pero sí, muchos. Yo te hago una pregunta como diputado, así claramente. ¿Cuándo se empieza a aplicar? Supongamos que es así. No hay problema. En tu teoría. Supongamos que es así. Uh-huh. ¿Cuándo se empieza a aplicar esto? Al año siguiente de marzo del 2016, si se aprueba en enero. Si se aprueba en enero, desde esa perspectiva. ¿Tú crees que se aprueba? O sea, ellos querían aprobarlo ahora. ¿Tú crees que se aprueba? Ahora el Partido Demócrata Cristiano ya les quitó el piso y se va a aprobar el próximo año en enero. Entonces esa lógica, esa teoría, yo te la he hecho abajo, al tiro. No, Fernando, ¿y tú qué opinas de esto? A ver. No es así. Esta teoría conspirativa, digamos, de pero interesante, el, ¿no? El Izaguirre Da Vinci. Oye, no, pero interesante, ¿no? A ver, yo entiendo que los políticos que tenemos ya no están alineados de esa manera, ¿ya? Porque si no estaríamos hundiendo al país. Sí. ¿Ya? Y lamentablemente no puedo darle crédito a lo que usted plantea, diputado. No se trata de hundir, aquí hay un tema ideológico. Déjelo que termine, diputado, porque lo ha interrumpido a todos, digamos, y queda muy poco tiempo. Me voy a portar bien. Ya. No creo en eso. No creo que sean malas personas. Creo que quieren buscar resolver un problema, el de la calidad. ¿Ya? Creo que ese es el problema. Ahora, yo estoy claro de que con terminar con el copago, de terminar con la selección, que terminar con... ¿Qué es lucro a todo esto? Si va a contribuir a la calidad, va a ser muy marginal. Entonces, si no es, nulo. Ergo, no están apuntando a la calidad. Por eso he planteado de que el foco debe ser la calidad, el aula. ¿Ya? Y lo que hay que asegurarse acá es que los que enseñan, ¿ya?, puedan demostrar, o los estudiantes puedan demostrar que lo que le enseñaron lo aprendieron. Y eso, hoy día, el país, con todos los actores, los subvencionados municipales, los particulares, y también los particulares pagados, no pasan la prueba. No la pasan. Ok, tenemos que ir a una pausa.
estamos en un interesante cita especial, cita temático sobre el tema de la reforma en lo municipal. La reforma de educación en lo municipal. Hoy día estamos con el diputado Urrutia, el alcalde de Viñambre, y don Fernando Hudson de Villa Alemana. Que estén ustedes tranquilitos, ya volvemos.